Se realizó con gran éxito el primer evento Adexus Day Perú 2017 en las instalaciones del Hotel Westin, donde reunieron a sus socios estratégicos, principales líderes de negocio y ejecutivos de TI de los sectores de la banca, minería, industria, educación y salud, donde trataron sobre transformación digital de la idea a la acción. Para esto, abordaron los temas como orquestando la transformación digital de las empresas, convergencia de las comunicaciones como habilitador para la transformación digital, digital workplace, ciberseguridad, entre otros. A continuación, un breve resumen del evento. Acompañarnos esta mañana, qué rico empezar así como con tanta energía, ¿no? Tanta flexibilidad. Bueno, en nombre de todos los que hacemos Adexus, me complace darles la bienvenida a la primera edición de la Adexus Day Perú 2017. Adexus Day es el evento anual más importante que realiza nuestra compañía. Recientemente en Santiago se llevó a cabo la 11ª edición y es la primera vez que lo hacemos aquí en Perú, así que estamos súper contentos por eso y les agradecemos que nos acompañen. Hoy por hoy, el Adexus Day es un importante referente en la región. Adexus Day es además una ocasión maravillosa para agradecerles por la confianza que depositan en nuestro trabajo día a día. Acercar también nuestro portafolio de soluciones que está diseñado para contribuir al éxito de sus negocios. También compartimos tendencias de la industria y, por supuesto, reafirmar nuestro compromiso con la excelencia. Primero, Adexus Day Perú, que esperamos que sea el principio de muchos. Efectivamente, ya esta es la versión, esta es la versión 11 que desarrollamos en Chile. Lo que hemos querido es ver cómo, al igual que lo hemos hecho en los últimos años, allá es tener un espacio de conversación donde poder compartir experiencia, poder compartir tendencia y mirar de una manera de conjunto los desafíos de nuestra empresa y nuestras organizaciones. No puedo partir, porque si no lo van a analizar, porque mi acento me delata, con felicitarlo, porque efectivamente ustedes van a tener el placer y gusto de ver su selección en lugar de Rusia. Algunos veremos los partidos por televisión sin mucho más que alentar a las selecciones de los países hermanos. Lo bueno es que al menos no va a estar claro, que van a llegar a Australia y viajar a Rusia. Es la optimista del medio más allá, así que vale la felicitación y buen trabajo desarrollado en la última etapa de la delegación. Como decía María Jesús, está en una etapa de cambio y espero que al finalizar esta mañana hayamos podido aportar un grano más, una visión más al que es el desafío diario de la empresa. Quisiera comenzar una pequeña reflexión. Hoy en día estamos siendo parte de un proceso de cambio, de un fenómeno de cambio fundamental, el famoso proceso de cambio de la transformación, que sin duda duda toca empresas, instituciones de gobierno, personas, formas que nos relacionamos. Lo interesante de eso es que, al igual que ocurrió por ahí en el 1400 y algo, cuando se inventa la imprenta, la transformación digital está ayudando a expandir fuertemente y acelerar el proceso de cambio en la educación del conocimiento, en la creación de nuevas experiencias de trabajo y la forma en que nos relacionamos. Ambos, la generación de la empresa con la era de la transformación digital, están generando saltos disruptivos en lo que es el avance económico, social de nuestra organización y de nuestro país. La imprenta ayuda a generar el hombre ilustrado. La transformación digital está generando el hombre, que lo diga la chita, la mujer también, la mujer digital. Y en esa área estamos. La oportunidad que tenemos, que probablemente no la tuvieron nuestros padres, y vamos a ver si la tendrán nuestros hijos, es que estamos siendo parte de un hecho, sin lugar a dudas, de cambio, lo que se llama una singularidad, y de eso estamos todos invitados a ser parte. Ahora bien, dado esto, y dadas las estadísticas, indica que aproximadamente un tercio de cada una de las 20 mayores empresas de cada uno de los sectores de comunicación empresarial se van a ver amenazados o van a desaparecer. Sí, van a desaparecer los próximos 4 o 5 años, son las estadísticas. Eso está ocurriendo hoy en día. Tenemos que ayudar a nuestros trabajadores y colaboradores a que
trabaje más rápidamente. Y es aquí donde Adexo nos puede ayudar mucho para que sea la base de cómo así poder superar los retos antes que sigamos. De esta forma, nos encontramos en una actualidad en donde hay una problemática. Necesitamos tener estas capacidades. Seguramente no las tenemos todos, pero existe algo que nos puede ayudar. Y se llama la tecnología. La tecnología está compuesta por la TI, realmente, las comunicaciones y los enlaces. En su conjunto es la infraestructura. La infraestructura es la base de las aplicaciones. Las aplicaciones son el soporte de los procesos. Los procesos permiten al negocio surgir. Entonces, de esta forma, nos damos cuenta que la infraestructura es el inicio de lograr que el negocio tenga esas capacidades que nos permitan lograr la transformación digital. Ahora surge otra necesidad. Si tenemos este trinomio de procesos, aplicaciones e infraestructura, tenemos que sincronizar, tenemos que hacer que funcione. Y necesitamos para esto un orquestador. Alguien que nos ayude a hacer eso. Hablamos hace un momento de las comunicaciones como una parte de la infraestructura. Ya empezamos el tema de fondo, que el que nos ha llamado hoy. ¿Qué son las comunicaciones? Las comunicaciones estándar tradicionales son el medio que nos permite llevar los servicios a nuestros usuarios finales. Y como vemos algunas estadísticas en la pantalla, verán que se viene un crecimiento enorme de dispositivos que se van a conectar a la red. Se viene una demanda muy alta de ancho de banda por usuario. Nuestras redes están preparadas para eso. Es algo que tenemos que considerar. Y de esta forma, Adexo presenta una nueva visión de las comunicaciones. Las comunicaciones convergentes. ¿Qué significa las comunicaciones convergentes? ¿Qué hace convergente a las comunicaciones tradicionales? Pues es simple, es un nuevo enfoque. Las comunicaciones convergentes se enfocan en los servicios, no en la tecnología. Porque hemos visto hace un momento que la tecnología va a variar, va a cambiar, va a crecer. Va a ser cualquier tecnología, entonces tenemos que ser agnóstico a eso. Simplemente tenemos que, con la tecnología que esté en el momento debido que nos demanden nuestros usuarios, debemos llevar los servicios a esos usuarios. Los servicios posiblemente cuando intentarlo como lo de siempre, el video, la telefonía, el wifi, pero los medios van a ir cambiando y más adelante aparecerán nuevos servicios. Existirá la seguridad siempre, la visibilidad, tenemos que sacar los analíticos, existirá la inalámbrica, etc., no se sabe. Y los enlaces WAN que lo dan los telco también deben ser consideradas o son consideradas desde nuestro punto de vista como comunicaciones convergentes. ¿Qué quiere decir acá? Que los enlaces que dan las telcos también deben estar gestionados. Otra forma de ver las comunicaciones convergentes es viéndolo como las tecnologías que sean, que deben de dar alta disponibilidad, de ser seguras, deben de dar visibilidad, las que existan en el momento, que estén alineadas al negocio. Acá hay otro concepto más, ya que hablamos no solamente de llevar los servicios, sino ahora estamos hablando de los negocios. De que tenemos que tener la tecnología alineada al negocio. El Digital Workplace. El Digital Workplace no es un producto. El Digital Workplace es un concepto. Es un conjunto de soluciones que nos van a ayudar a obtener un máximo potencial. Y para hablar de esto, para comenzar, quiero invitarlos conmigo a un viaje en el tiempo, al año 1981, año donde yo nací, y la penúltima clasificación de Perú en el Mundial. ¿No? Algunos tal vez ven esta imagen y tal dicen, ¡ey! Yo tenía un escritorio muy parecido, probablemente, ¿no? Pero ¿qué fue pasando en el tiempo? La Adexo cambió por pedazos de esas pesadas con batería, la calculadora se convirtió en digital. Las presentaciones y los catálogos pasaron a nuestro lado. Todo lo que era enciclopedia, todo lo que era mapas, todo lo que era faxes, presentación, todo se fue digitalizando, todo fue haciéndose más lógico, fue eliminándose lo físico. En este caso pueden ver que todo se ve hasta la foto del perro desaparecido para convertirse en una imagen. Las noticias ahora son una más. Todo, hasta el cajón se queda por el tercer día. Si pueden ver, todo esto se ha convertido en lo que hoy tenemos como un
Cristo al Monte. Y aquí vamos a hacer una pequeña comparación de cómo era hace muchos años atrás y cómo podríamos trabajar. Porque así como en el tiempo lo he mostrado, la forma de trabajar está cambiando. Eso es algo que no se detiene, el cambio, porque la forma en la que trabajamos sigue cambiando. Hoy día, ¿qué buscamos nosotros como usuarios? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos trabajar? Queremos trabajar de una manera similar a la del hogar. Queremos tener las mismas capacidades que tenemos en mi domicilio para poder trabajar. ¿Alguna vez han dicho ustedes, esto lo dejamos más rápido de casa? ¿Alguna vez lo han empezado a escuchar a un compañero decirlo tal vez? Esto mejor dejarlo en tu casa porque acá te vas a tomar una vida. Pues eso es lo que queremos hacer. ¿No? Queremos trabajar de una manera similar a donde yo me encuentro. Y no solamente queremos eso, también queremos libertad para el trabajo. La capacidad de hacerlo en cualquier lado, en cualquier momento, a demanda, bajo demanda, como yo necesito trabajar. ¿Y eso se respalda en qué? En algo tan simple como que les voy a mostrar a continuación. ¿Quién aquí no sufre del tráfico limeño? Es hermoso, ¿verdad? Pues déjenme decirles que hay 35% de los empleados de acuerdo con un estudio que para trabajar se demora de 2 a 3 horas. En ida y vuelta, pero son 2 y 3 horas diarias, 3 a más, perdón, que nos tomamos solamente viajando, que nos tomamos siempre diariamente en un bus, en un taxi, tal vez manejando. Es un área donde uno está cero productivo, solamente preocupándose que alguien te choque, uno chocará al resto, evitar el agobi, evitar el cobrador. Entonces es muy importante ver lo que tenemos aquí. Entonces, como las cosas están cambiando, ¿qué va a hacer su empresa para mejorar la manera en que se relaciona con sus clientes y para monetizar todo eso? ¿Qué va a hacer su empresa? Y también pregúntese qué puede estar haciendo la competencia, porque al final esa competencia puede venir y quitarle parte de su negocio. Vimos también en la presentación que Perú prácticamente tiene pañales. Está al extremo izquierdo de la figura. ¿Qué quiere decir? La verdad, todavía nos queda mucho por hacer. Pero eso representa que el que haga el cambio primero va a sacarle kilómetros de distancia a aquellos que se queden. Y va a poder ser un disruptor de su industria. La pregunta es, ¿quién quiere ser el siguiente disruptor de su industria? ¿Y cómo empezamos a aterrizar esto? ¿Cómo empezamos a aterrizar esto? No hay forma que se dé una transformación digital si no vemos un componente base de esa transformación. Sí, dijimos esto viene de la idea a la acción. Ok, supongamos que su empresa ya tiene una idea, ya sé hacia dónde voy. La acción siguiente sería tratar el teléfono, contactar a ellos y decir, ok, ayúdame en este proceso de transformación digital. Y este proceso va a involucrar varias partes. No hay forma de hacer una transformación digital sin que haya de por medio un área de tecnología. Y esa área de tecnología va a albergar sus aplicaciones y sus datos. Y es absolutamente crítico que la interacción con esas aplicaciones y esos datos sea lo más eficiente posible. Por ejemplo, imagínense que ustedes levantan hoy en día, funcionaron por ahí Uber. Levanto Uber, pues no sale de la lista de mapa, no encuentro, bajo Uber y no encuentro Capitalio, la visitaria, lo que sea. Inmediatamente se empieza a perder el cliente porque no supo dar acceso a sus aplicaciones y sus datos de la mejor. Es decir, hay aplicaciones y datos que habilitan esa transformación digital. Y lo que tenemos que hacer es asegurar que esa aplicación de esos datos corran como tengan que correr. Que cada uno de ustedes tenga el mix adecuado. ¿Qué me refiero? Imagínense, ustedes tienen una aplicación crítica de negocio. Ok, yo quiero que corra en un equipo de visión crítica, con una disponibilidad de 24% por 365, con alta disponibilidad de 3 años. De repente no tengo otra aplicación, de repente no es tan crítica, quiero ser más eficiente en costos, quiero ponerla en un sistema que sea más eficiente en costos. Me gaste menos, pero igual corre con la velocidad que tenga que correr. Entonces, levanto la aplicación y digo, busco la aplicación de la clínica y una cita con el cardiólogo a las 8 de la mañana. La reservo y incluso voy a pagar la cita de la aplicación. ¿Por qué? Porque está enlazada a mi tarjeta de crédito o mi tarjeta de crédito. Entonces al día siguiente, llego a la clínica, bajo con mi auto y llevo al estacionamiento, salgo del auto y me llevo un mensajito al celular. Veo y hay un mensaje que dice, bienvenido a la clínica, no te olvides que estás estacionado en el sótano 4, posición 16. Okay. Guardo, subo, salgo del ascensor,
tal si pasas por la cafetería donde veremos un combo de sándwich más café o tres soles? Ah, ok. Vamos a comer algo antes de ir al doctor para llegar a su trabajo. Pues ahí llego a la cafetería, pago con mi sándwich, un café, ¿no? Lo como, estoy al tiempo, y pum, tenía otro mensajito. Dice, Pepe, la cita anterior se acaba de liberar desde las 8 y cuarto. ¿Quieres tomarla? Y hay un botón que dice tomarla. La tomo y automáticamente me aparece el mapa de la clínica en mi celular, donde me lleva paso a paso cómo llegar al consultorio del doctor. Avanza 10 metros en el pasillo de la izquierda, toma el ascensor, baja en el tercer piso, sale el ascensor a la derecha, cruza la mampara de vidrio, al lado derecha el consultorio 305. Entro, me siento el doctor. Siempre lo molesto, tenía así. Sí, Pepe, bueno, tiene que comer menos, tiene que hacer ejercicio. Tu colesterol sigue mal, entonces te voy a recetar la pastillita esa. Lo que vamos a probar, vamos a la pastillita blanca, chiquitita, que nos dan para matar los triglicéridos, te lo recetamos. Ok, bueno, sale, pues no, yo te digo algo, voy a regresar en 3 meses. Y bajas. Está estacionado, baja la aplicación, hace un poco. O sea, el ascensor baja, sale del ascensor y pum, otra vez. Mensajito. ¡Ey! Te olvidaste tus pastillas, paso por farmacia. Y sale un botón de pagar. Y pum, pago mi receta por la aplicación. Y me sale un codito de QR. Entonces, vuelvo a entrar al ascensor, subo al primer piso, voy a farmacia. La aplicación, si quieres, te puede dirigir hasta la farmacia. Llegas a farmacia y en el metro de examen dice, acércate a la ventanilla 12. Voy a la ventanilla 12, le voy a indicar mis medicinas, tienes un QR, sí, acá está, se invita a la compañía, ah, ok, paquete 36. Tome sus medicinas, señor, gracias. Y me voy. Este es un caso de uso. Que fue